mis amigos, continuamos. Pura música leona, ¿no? Oye, qué bonitas canciones, qué bonitos corridos, qué bonito. Y tan jovencito tú y cantando corridazos de esos, oye, te queda bien. No, déjalo que lo oigas en inglés. Ahora sigue Corazón Apasionado. Es algo romántico. Claro que sí, bueno, lo podemos poner de esa manera. Es algo romántico, pero es algo sabroso para bailar. A la gente que le gusta zapatear bonito. Ah, es un zapateado. Claro que sí. ¡Órale, compa! Muchachas, quítense los zapatos. No. Juan Alvarado, te vamos a dar que verá que te quites de dirigir por 3 minutos. Charlie Borrego, para que la bailen. ¡Órale, vámonos con dos de oro! You ready? Take it away. You got it. Hoy no más, Ana Sam López aquí en Leonao. Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo, que me estoy tomando un trago. Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo, que me estoy tomando un trago. Es verdad que ya es bonita, es verdad que ya es muy bella, es verdad que ya es bonita, es verdad que ya es muy bella, pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera, pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Ay, 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 corazón apasionado, que ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado. Yo le di mi cariñito, a pesar de todo, me ha dejado muy solito. Yo le di mi cariñito, a pesar de todo, me ha dejado muy solito. Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella, es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella, pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera, pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado. ¡Zapatele, compa! Hoy nomás, qué bárbaro. Fíjate, quedé cansada sin bailarla. Muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre tenerlos en el show de Johnny Nora Canales con la gente bonita que los ha recibido en sus hogares. Gracias por traer su nuevo material y por darnos y presentarnos a la nueva generación, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente, Johnny y Nora, como siempre. Es un gusto para nosotros estar con ustedes después de tantos años. Hemos hecho programas en vivo con ustedes. En San Antonio. No digas cuántos años son, porque van a saber cuántos años tienes tú. Bueno, sacar cuentas. Sí, cuando digo bastante, hace como 2-3 años. Porque no salga tan mal. Pero no, muchas gracias. Los años no tienen que ver nada en este negocio. La onda es vivirlos bien, los que Dios te da. La vida es corta, muchachos, y hay que vivirla contentos y felices y con mucha fe para que siempre Diosito los bendiga, especialmente que a todos los artistas que van en camino, que Diosito me los proteja siempre. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Johnny, fíjate qué bonito, qué manera de poder recibir dos talentos en el escenario, uno así norteño, ahora con nosotros Junior Leal y La Sentencia de Nuevo León. Fíjate, otros de Nuevo León, oye. Dicen que Nuevo León tiene la cuna de la música norteña, ¿no? La cuna de todos, ahí hay cunas y cunos y toda la onda. Pues un saludito a toda la gente bonita de Monterrey, de ahí de San Nicolás, que en San Nicolás también hay mucha gente que le gusta lo tejano. Usted es un veterán, ¿verdad? Uh-huh. ¿De dónde? De Terán. Pues ahí también, ¿cómo se llama el otro? Los Ramones, hay muchos músicos ahí, ¿no? Porque nomás dices, ¿de dónde eres tú, primo? De los Ramones, ¿qué tocas? De volado. No, pura gente buena, gracias a Dios. Claro que sí. Ahora Junior Leal y La Sentencia de Nuevo León nos van a cantar Y Te Metiste.
Hoy no más. Va a ser muy adentro de mi corazón, de mi alma. Hay que escucharla y ponerle mucha atención porque las canciones dicen mucho, especialmente cuando son así como medias trucosas, ¿no? Pero si, si era mi tía Facunda y te metiste, se metió de cincho a la cocina. A la cocina, así pues, pensé. Mira. Hacer las hojarascas o las tortillitas de harina. Mira cómo le decías tú, mi vaso. Bueno, yo, para que sepan que sí sé palotear las tortillas de harina, sí, las, y con carne guisada, para que no digan. El cabrito guisadito. Arriba también. Coahuila, compa. Eso. Y don Enrique Martínez y Martínez, el gran gobernador. Un saludito. Y nos vamos a ir con Junior Lear y la sentencia de Nuevo León. Y te metiste. You got it. Take Rue. Eso. Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponían a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. ¡Qué cancioncita, beba! ¡Qué bonita selección, oye! Gracias, gracias. Y no se nos vayan, continuamos con Junior Leal y la sentencia de Nuevo León después de estos mensajes. ¡Got it! ¡Take it away! ¡Eso!